Hello, good evening. Good evening, everyone. Hi. Good evening. Hola. How are you, Josué? ¿Qué tal? Muy bien. Nice, happy to see you. Hi, Carmen. Hi, Luis. Hi. How are you? ¿Qué Hi, tal? teacher. Carmen, ayer no estuvo usted, ¿verdad? No, teacher, no pude estar. Tuve problemas con el internet. Ah, ok, no se preocupe, no hay problema. Está a Gracias. tiempo. Gracias. Hi, Oswaldo. How are you? Fine, good evening. Hi, good evening. Hi, Alma. How are you? Alma, usted no estuvo ayer tampoco, ¿verdad? No. Alma, tiene el micrófono cerrado. Para confirmar si nos escucha, Alma. A ver. Ok, estamos pendientes. Ok, so. Good evening, everyone. Welcome to day two from your class, from your module. Bienvenidos al día dos de su módulo. Vamos a repasar un poquito la parte de la plataforma para los que no estuvieron el día de ayer puedan más o menos ver cómo se va a trabajar eso ahora. ¿Okay? Les voy a compartir la pantalla. Les mencionaba anoche que así se vería la plataforma más o menos para usted. Cada sección corresponde a cada semana. Son 4 semanas de módulo, cada sección es una semana. Le dan donde dice Unit 1, que sería la de esta semana. Y acá ya está la tarea 1, que es la que corresponde al día de ayer, ayer lunes, ¿right? Si se fijan aquí, lo que les mencionaba ayer. Aquí en el primer videito ya está la clase que tuvimos anoche. Entonces, si ustedes quisieran meterse a repasarla o por alguna casualidad no estuvieron al principio de la clase y la quieren ver, al siguiente día ya va a estar en cada cuadrito la clase de la noche anterior. ¿Okay? Mañana ya va a estar acá el de la clase de ahora. ¿Okay? Ya no va a estar ese, va a estar el de la clase de ahora. Vamos a ir haciendo una tarea por día, idealmente, o si no, si usted quiere hacer todas las 5 tareas en un solo día, tipo el sábado, lo puede hacer perfectamente. Yo subo notas domingo, así que está bien. Pero para que vayan viendo más o menos cómo es, tarea 1 es la de lunes, 2 es la de martes, 3 la de miércoles y así va. Entonces, la del día de ayer es la tarea 1 y vamos a ir viendo. Como vimos ayer, estábamos hablando de las 3 formas del verbo to be. ¿Cuáles son las 3 formas del verbo to be en presente? ¿Quién me lo dice? The 3 forms of the verb to be in present. Is. Is are. Correct. Those are the 3 forms of the verb to be in present. Is, are. Entonces, veíamos ayer cómo hacer oraciones afirmativas con verbo to be y oraciones negativas, que lo vamos a terminar de repasar. So don't worry, ¿ok? Pero vamos a rellenar la tarea 1 juntos ahorita, ¿ok? So, nos dice las instrucciones. Read the following sentences and choose the best choice, ¿ok? Lea cada una de las oraciones y escoja la mejor opción, ¿ok? Entonces, nos dice Michelle, floor manager. Michelle es tercera persona. ¿Cuál de estas ocuparían ustedes? Dice ahí. Al revés. El verbo to be, ¿se acuerdan de la estructura? Sujeto, verbo to be. Ajá, entonces, Michelle is a floor manager. Right? Very good. Number two, he. It's not. Yeah, I am not. He is not. It's Tercera not. persona is not. Correct. All right.
Then we go with number three. Assembler. I assembler. Ensamblador. Yo. I am. Ah. I am a. En este caso es an. I am an assembler. Assembler. Number four. You. You are mechanic. Mechanic. Okay. You are a mechanic, right? Ese a o an quiere decir uno o una. Si la siguiente palabra es con consonante, va a ser a para uno o una. Y si la palabra empieza con vocal, va a ser an. An y a son lo mismo, uno o una. Pero dependiendo si la palabra es con vocal o consonante, pues se ocupa eso. Right? No. Number five. Tina and I. Hay dos sujetos acá. ¿Se vuelve? Si yo digo Tina y yo, ¿se vuelve? Are. Correct. Tina they. And I are. Exacto. Se vuelve they. They are. Tina and I are teachers. Correct. All right. Ustedes le dan enviar y así ya tendría que aparecerles y ustedes ahí ya completaron la tarea del día 1. Okay. La del día 2, la que corresponde a esta noche, sería esta. La podemos ver mañana, podemos irla viendo una por uno, al menos la primera semana, right? Y ahí la pueden ir haciendo ustedes igual. Y siempre igual, si necesitan apoyo, siempre me pueden enviar. Okay. Then we go to the student manual. Repasando de nuevo esta parte para los que no estuvieron la noche de hoy, ¿okay? Luego tienen en la plataforma también el manual del estudiante, ¿okay? El manual del estudiante donde básicamente hacemos ejercicios casi siempre, ¿okay? De ahí sacamos los ejercicios que se van a hacer y nos apoyamos con material extra de ser necesario. Anoche estábamos viendo la pronunciación de estas profesiones y veíamos la descripción de sus trabajos de algunas personas que estaban ayer en el listening, okay? So, now, nos quedamos pendientes. Give me one moment. Tenía un ejercicio pequeñito para ustedes para repasar el verbo to be en affirmative. Se los voy a compartir ahorita en la pantalla. Y lo vamos resolviendo juntos, okay? So, tenemos ahí cada uno de los, ya está el sujeto y ya está el complement. Lo que tenemos que decidir ahí es cuál verbo to be vamos a utilizar. Okay? So, number one, I am. Exactly, I am Michael. Michael. Two, you are. Yes, are. You are my sister. Exactly. Number three, he is my father. Exactly. Third person, he is my father. Number four, she is my mother. Perfect. She is my mother. Number five, we are cousins. Exactly. Cousins. We are cousins. Number six, you are you are my aunt. Correct. Miss Tia, you are my aunt. And number seven, they are my grandparents. Exactly, they are my grandparents. Very good. Okay. Now, we have three examples of conversations here, so we're gonna need six different volunteers. Vamos a ocupar seis personas diferentes. Dos, dos y dos para cada conversación, okay? Para la primera conversación ocupamos dos personas, una va a leer donde dice man y la otra donde dice woman. Okay, so are you hot? Yes, I am very hot. Is the aircon on? No, it is off. You see, right? So, I need two volunteers for the first conversation. Vamos dos voluntarios para la primera conversación. Veamos. Levantamos la manita. O me dejan saber. Ay. Okay, Eric, please. ¿Y quién más? No veo. No sé si nos ayuda Alma. Alma nos ayuda a leer. Donde dice Eric lee donde dice men y Alma lee donde dice woman. ¿Ok?
Iniciamos, Eric. Ready. Are you hot? No se le escucha, Alma. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no le escucho. Ceci, ¿cree que nos ayuda usted por, con esa? Okay. De nuevo, Eric, empecemos. Okay. Are you hot? Yes, I am very hot. Is the aircon on? No, it is off. Can I turn it on? Yes, please do. Thank you. So if you see, también podemos ocuparla para preguntar, verbo to be siempre para preguntar, ¿estás acalorado? Right? ¿Tenés? En español decimos tenés calor, pero en realidad no se tiene, se está. Por eso es, are you hot? Yes, I am very hot. Sí, tengo, estoy acalorado, right? Conversation two, we need two volunteers, please. Mismo escenario, man o woman. Cada uno lee uno. Okay. We need two volunteers for this. Luis nos ayuda leyendo, Luis nos ayuda leyendo men. Y Zulma, Zulma nos ayuda leyendo woman. Okay. Your host by big. Woman, yes, I is pretty big. It is new. New. Woman, new. It is very old. It is nice. Not really. Really? ¿Cómo se dice? Really, not really. Not really. I want to move. To move. To move. Very good. Thank you. All right. Y acá le está preguntando sobre la casa. ¿Qué está utilizando? El verbo to be. ¿Es tu casa grande? Es grande tu casa, right? Is your house big? Y le está afirmando, yes, it is pretty big. Mismo escenario, verbo to be, right? Okay. Is it new? ¿Está nueva? Yes, no, it is very old, right? Y así. Mismo escenario, solo con el verbo to be ahorita, right? Let's go with conversation number three. We need two more volunteers. Vamos dos voluntarios más para la conversación tres. Man and woman. Veamos. César nos ayuda leyendo men, por favor. Y Carmen nos ayuda leyendo woman, por favor. I like your shoes. Are they new? Yes, I just got them. Are they expensive? No, they are very cheap. Are they from the discount shoes shop? Yes, how do you guess? Very good, thank you. Okay, so fíjense, acá les está hablando en presente simple, pero con verbo de acción. I like your shoes. Pero miren, la pregunta es con el verbo to be. Are they new? Son nuevos. Okay. Cero estar. Siempre que yo quiero preguntar algo relacionado a eso, ocupo el verbo to be. Hago la transición al verbo to be. Are they new? Son nuevos. Yeah, yeah, yes. I just got them. Los acabo de comprar, right? Siguiente pregunta. ¿Son caros? Are they expensive? No, they are very cheap, right? Mismo escenario, vamos preguntando con verb to be. Okay. Siempre estamos hablando en presente simple, pero estamos haciéndolo con el verbo to be específicamente. Todavía no hemos entrado a la parte de verbos de acción, que es un poquito diferente la estructura. Okay. So, what you're going to do right now, lo que van a hacer a continuación, es que van a hacer una conversación. Les voy a dar 10 minutos, van a hacer una conversación corta, así como la que acaban de ver acá. Okay. Como la que vieron acá, como esta, cualquiera de estas que estamos viendo. La idea es que empiecen a acostumbrarse. Para mí es bien importante que ustedes vayan hablando o generando el inglés desde lo poquito que vayan viendo, lo van usando ustedes en el momento, ¿okay? Si los pongo solo a repetir oraciones que ya están hechas, no les estoy ayudando, ¿right? Eso solo es para darle guía y que se familiaricen. La parte viene de aprender y memorizarlo cuando ustedes lo están hablando y practicando.
Así que si se fijan, estos tres ejemplos de conversaciones son bien cortas, right? Y específicamente usan el verbo to be. Que ayer pedimos una conversación y estuvieron todas buenas, pero no nos incluíamos tanto el verbo to be. Ahora nos vamos a esforzar para que sí se incluya el verbo to be, ¿ok? Pueden hacerlo de cualquier escenario, si se fijan, cualquier tema. Tenés calor, está acalorado, es tu casa grande, ok, etcétera. Ella tu amiga, ella tu papá, es el tu papá, etcétera. Y así se va una conversación. Tiene que ser participante pregunta, participante contesta y así van, right? Todos los que están en la sala tienen que participar, right? De eso se trata. Y pueden incluso hacer comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, is he your father? Oh, no, he's not my father. Pero le puedo agregar cosas como, no, he's not my father, he is my neighbor, es mi vecino, right? Un ejemplo, just for you to practice. Pero ahorita no vamos a hacer eso ahorita, solo para que tengan, que ven ya lo que vamos a hacer de actividades esta noche. Okay, so now we're moving to the student's manual, one moment. Y acá, ¿dónde está? Permítanme. Voy a compartir la pantalla en este momento. Me avisan cuando ya lo están viendo. Can you see the screen now? ¿Ya ven la pantalla que les estoy compartiendo? Yes. Okay, perfect. All right, so les explico. Esto es un ejercicio de listening, un ejercicio de audio, de los que están dentro del módulo, en el student's manual, right? Dentro de lo que veíamos ayer, quedaba pendiente hacer este ejercicio de listening comprehension, de que es prácticamente escuchar y comprender, right? Entonces, ocupo un voluntario que lea la explicación, la introducción del ejercicio. Veamos, one volunteer to read. Levanten la manita, solo van a leer lo que está acá. Yo les voy a ir ayudando. Do we have a volunteer? Veamos, Carmen, por favor. Okay. A common topic of conversation centers around our work, and people often might ask us about our jobs, including specific details on what we do. Correct. Thank you. All right. Entonces nos dice, este es uno de los temas más comunes de conversación, right? Hablar sobre nuestros trabajos o a qué nos dedicamos, right? Y la gente nos puede hacer preguntas y viceversa. Nosotros podemos incluir detalles de lo que hacemos, right? Entonces, ahorita vamos a escuchar la grabación y van a escuchar a un hombre hablando sobre su trabajo, ¿ok? Sobre un trabajo. Luego van a escoger la oración que va con la descripción, ¿ok? Ahorita solo lo vamos a escuchar así, a lo crudo. Ah, permítame, voy a compartir el audio. Just a moment. Number one, he really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number two, my father teaches math at a university in our hometown. Number three, I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number four, she carries a gun for protection as part of her job. Number five,
Number 5. The man will explain all of the historical sites on your trip. Number 6. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Number 7. He'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Number 8. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Number 9. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Number 10. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. All right. So, si se fijaron, cada oración les va dando tiempo. Okay. Les va dando tiempo para que ustedes vayan seleccionando cada una de las respuestas. Okay. Así que antes de eso, antes de escucharlo una vez más, We're gonna listen to it one more time. Ahora lo vamos a ir pausando y vamos a irla contestando cada una, ¿ok? Vamos con la primera entonces. Right? Let's get ready. Number 1. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Okay. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. ¿Qué sería? Un chef. Anfitrión, host, chef, o bank teller. Correct. Chef. Exactly. Chef. That would be the chef. Exactly. Very good. And then we're going with number 2. Miren las opciones que nos da. Professor, therapist, or firefighter. Okay. Vamos a escucharla. Number 2. My father teaches math at a university in our hometown. Okay. My father teaches math, mathematics, at the university in our hometown. Professor. Yes, professor. Correct. Professor. Maya. Okay. En adelante no voy a ir deteniendo el audio porque de hecho el audio nos da unos segundos para que no estemos subiendo y bajando. Así que vamos a ir de corrido, ¿ok? Vamos con el siguiente. Number 3. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Software programmer. That was the accountant. Ocupan programa para Number 4. She carries a gun for protection as part of her job. She carries a gun, una pistola, para protección. Police. Number 5. Mm-hmm. The man will explain all of the historical sites on your trip. The man will explain historical sites. Tour guide. Right. Number 6. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Trabaja en una tienda de ropa. Ella es? Sales associate. Exactly. Sales associate. Number 7. He'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Él se va a detener en la siguiente parada y te puedes bajar ahí. Bus driver. Correct. Yes. Number 8.
The woman took my order, but the food hasn't come yet. Ella tomó mi orden, pero no viene la comida todavía. Server. Exactly. Number 9. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Mechanic. Exactly. Mechanic. Number 10. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. That is flight attendant. Porque asiste a los pasajeros, assisting passengers. All right, so you completed it. Si se fijaron, no necesariamente tenían que captar absolutamente todas las partes del listening, de cada oración. Había alguna palabra que a ustedes les daba una pista y les indicaba cuál era la profesión de la que se estaba hablando. Y así vamos entrenando poco a poco nuestro oído, nuestro listening, right? Puede que de entrada no captemos todo lo completo, pero vamos entendiendo de a poquito. Y así me voy acostumbrando hasta que se vuelve de lo más natural para mí escucharlo, right? So that was that exercise. And now, I'm going to stop there. And bear with me for a moment. Le voy a compartir el menú. Just a minute. Me dicen cuando ya lo estén viendo. Okay. We have get to know someone. Llegar a conocer a alguien. ¿Se acuerdan? Era como la primera actividad que queremos completar esta semana. Darnos a conocer y conocer, right? In English. Entonces nos dice, brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace and share with the class. Okay, de eso vamos a estar hablando ahorita. Tenemos una conversación entre Mary y Romeo y Rodrigo. So, ocupamos tres voluntarios para leer. Okay. Uno va a leer Mary, otro va a leer Romeo y otro va a leer Rodrigo. Veamos, volunteers. Me. Okay, Eric, usted va a leer donde dice Romeo. Y de ahí, Ceci nos ayuda leyendo Mary. Y ocupamos una persona más para leer Rodrigo. Veamos. Jonathan nos ayuda leyendo, José Jonathan nos ayuda leyendo Rodrigo, ¿ok? Iniciamos, Mary. Good morning, I am Miss Mary García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for that information. Perfect, very good. Okay, so that's the example of a conversation where you introduce yourself and you introduce others, right? Es un ejemplo de conversación donde usamos el verbo to be para presentarnos nosotros en conversación, pero también presentar a otros, right? Tanto plurales o terceras personas que nosotros mismos les presentamos a ellos, right? So that's an example of how you can do it. Luego tenemos estas preguntas que son sobre esa conversación. Tenemos la número uno. Dice, Rodrigo y Luis, ¿qué verbo to be usarían? Are. Correct. Are marketing managers. Number two, Romeo y Rodrigo. Are from the same department. Are from the same department. Pero veamos. Miren, Rodrigo dice, we are from the marketing department. Rodrigo, we are from the marketing. Y Romeo dice, no, I am not. Él no es de ese departamento. Entonces, aquí sería? Are not.
Correct. Romeo and Rodrigo are not from the same department. O si quieren hacer la versión corta de are not, sería Aaron. Aaron. Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Okay. En la tres, we, colleagues, colegas. We are colleagues. Correct. Mm-hmm. Ahí se aplica, we are colleagues. Y en la número cuatro, they. In the same company. They are in the same company, correct. All right. Ahora sí, vamos a entrar a las salas y van a hacer una conversación exactamente como esa, ¿ok? Se presenta una persona, dice quién es, qué hace o qué posición tiene en la empresa y le presenta a su otro compañero o compañera y así, ¿ok? Y la otra persona hace comentarios también. Right? Tiene que ser una conversación, si se fijan, fluye. Todas las personas participan en nuestra conversación. Ojo, van a hacer la conversación y también tienen que crear dos preguntas para sus compañeros, ¿ok? Acuérdense que en las salas trabajan en grupos reducidos, por ejemplo, de parejas de dos, parejas o pueden estar grupos de tres o más. Entonces, dependiendo de cuánto les toque, cada sala va a hacer su conversación parecida a esta, y luego va a crear dos preguntas que los demás compañeros de las demás salas van a contestar cuando regresemos a la sesión principal. Puede ser igual, ¿ok? Hagan su conversación y después hagan oraciones, una o dos, y que los demás las terminen de completar, qué verbo to be corresponde, ¿ok? Tómenlo exactamente como está acá el ejemplo, pero háganlo en otro contexto. No, no vayan a repetir, hi, this is Mary García. No, pueden, aquí sean creativos. Pueden estarse presentando padres de familia, pueden estarse presentando amigos, pueden estarse presentando compañeros de trabajo en otro tipo de empresa, right? Pueden variarlo. La idea, pero el requisito es eso. Ocupan el verbo to be para presentarse, presentar a otros, y así van a ir hablando y haciendo comentarios. Por ejemplo, si se fijaron acá, ¿verdad? Acá ya nos estaban presentando, aquí le está diciendo, ah, we are from the marketing department, y la otra persona, no, I am not, right? Y así. Entonces ocupen tanto verbo to be afirmativo y verbo to be negativo. Cualquiera de las versiones, dependiendo del sujeto, pero si se fijan, aquí hay affirmative sentences y hay negative sentences, right? Ese es el escenario que van a crear ustedes en la conversación, y luego asegúrense de hacer dos oraciones en las que sus compañeros de las demás salas van a completar qué verbo to be ocuparían ellos según la conversación que ustedes acaban de crear, ¿ok? Les voy a dar 15 minutos para esto y van a ver tres personas más o menos en cada sala, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de este momento y tienen 15 minutos, ¿ok? Vayan aceptando ahí, ya les va a aparecer la ventanita, el mensajito para que puedan ingresar a las salas. Tienen 15 minutos para que puedan empezar. Hola, hola. Pasaba por acá. Como en esta sala solo están ustedes dos, Mauricio y Carmen, porque los grupos solo alcanzaban para ti, entonces ustedes van a tener un amigo imaginario. ¿Ok? Incluyen a una tercera persona, preséntenla o hablen de esa persona, aunque no esté aquí en la sala. ¿Ok? Obviamente no va a participar un tercero, pero pueden mencionar. ¿Ok? Por ejemplo, hi, my name is Fulanito. I'm the general manager, o I am Fulanito's father, o Fulanita's friend, etc. ¿Ok? Pueden hablar de una tercera persona para incorporarla en la conversación. ¿Ok? Ok. All right. Tienen 15 minutos los de contacto. Are you work in some place?
Yes, I am. I'm work to City Hall. Okay. City Hall, Candelaria de la Frontera. Ah, okay. Hello, una pausita. Pasaba a decirles, como ustedes solo quedaron dos en la misma sala y la idea es que se presente una tercera persona, en este caso pueden mencionar a un tercer compañero, a un amigo, un familiar, aunque no, obviamente no va a participar, pero lo pueden mencionar para que hablen en tercera persona también, ¿okay? ¿Ok? Y puede preguntar, ¿is he at the office? Oh, no, he's not at the office today because he's on vacation, etc. Right? Y si así hablan de él o de ella, pero no necesariamente va a participar, ¿okay? Los dejo entonces, tienen 15 minutos.
Ay, William, ahorita están sus compañeros en la sala trabajando, así que van a regresar en 5 minutos. Así que ahorita solo se puede quedar acá, no se preocupe, ¿ok? Okay, somos de regreso todos. We're all back. Let me think. Okay, rooms. Teníamos 4 salas diferentes. Vamos a iniciar con sala 1. Tenemos room number 1. Teníamos a Cecilia, Eric y Luis Escarate. Así que vamos a escuchar la conversación que ellas crearon a continuación. Y luego escuchamos las 2 preguntas que hicieron y nosotros. Ready. Hi, good morning. My name is Luis Escarate. I am a contact to Alcaldía de Candelaria La Frontera. How are you from Ceci? Hi, I am from Candelaria La Frontera. He is my friend, Eric Guzman. He is nurse. Nice to meet you too. I am not live in Candelaria de la frontera. I am live in Santa Ana. La última. Nice to meet you, Ceci and Eric. I am new it in its world. Finish. Good. Okay, las preguntas o las oraciones para completar. La primera sería, no sé si es correcto. Eric is not Candelaria, like Candelaria La Frontera. Eric does not. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Para que sus compañeros la rellenen? ¿O pregunta de sí o no? ¿O verdadero o falso? Este sí o no.
Okay. O porque entonces, ya le estoy asegurando yes yo que or no. Ajá. Entonces, true or false. True or false, verdadero o falso. True or false, ¿verdad? Okay. Okay, leámosla de nuevo. True or Eric, it's not like Candelaria de la Frontera. Okay. Eric is not from. El live no puede ir. Acuérdense de la regla. ¿Verdad? Verbos de acción no van. Exacto. Eric, from. Ok, vale. Los demás que estamos, que no somos de la sala 1 van a contestar. Según la conversación que ustedes escucharon, Eric is not from Candelaria de la Frontera. ¿Es true, verdadero o false? Falso. Leamos los demás compañeros. True. It's true, he is not from Candelaria de la Frontera. ¿Verdad, Cecilia? La segunda. Ok, vamos con la segunda. Ajá. Luis is a consultant. Ajá. No se escucha. Is Luis Escarate a new in the work? Ok. Is Luis Escarate new at the work? True or false? False. It's true. He is new. He is new. Yes, he is. He is new at the work. Muy bien. Muy buen trabajo. Sala 1. Muy bien desarrollado ese ejercicio. Thank you. Ok, vamos a escuchar a continuación en la sala 2 la conversación que crearon César, Josué y Zulma. Ok. Todos los demás salas que no son de la sala 2, prestemos atención porque ellos van a hacer preguntas al final también. Ok, y hay que contestar. Vamos, sala 2. Good evening. I am Mr. Jonathan Roca. I am from Santa Ana West. Nice to meet you. Zulma. Tiene apagado el micro. Nice to meet you too. I am Rosita. Who are you? I am Mr. Carlos. I am the new worker. Welcome to Candelaria. Where are you from? Thank you so much. Where are you from? I am from Santa Ana West. We are from the same city. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Finish. Good, good conversation. Vamos a escuchar las preguntas o las oraciones para completar. The first is, Jonathan and Carlitos aren't from Santa Ana West. True or false? Jonathan and Carlitos are not from Santa Ana West. This is true or false? False. True, verdadero, false, falso. They are not from Santa Ana West. True. Uh-huh. It's false, ¿verdad, Josué? I'm false. It's false. Ellos dijeron, I am not. I am, perdón, I am. Entonces, it's false. ¿Y la segunda? Who is the new worker? ¿Cuál es la pregunta de nuevo? Who is the new worker? Who is the new worker? Los demás que estábamos escuchando la conversación de los compañeros, who is the new worker? ¿Quién es el nuevo empleado? En la conversación. Vaya, vaya, no estaban prestando atención, entonces. Who is the new worker? ¿Quién es el nuevo compañero, el nuevo empleado? Según la conversación.
Is it Rosita, Jose? Sí, yes, Rosita. Yes, very good. Yes, punto para mí. Solo yo les puse a usted. All right, number three. Vamos a escuchar la sala número tres. Tenemos a Carmen Hernández y a Mauricio Guerra. Las demás salas, todos los que no son Carmen y Mauricio, por favor, prestenles atención para que puedan contestar las preguntas, ¿ok? Es parte del listening también. Vamos, entonces, sala 3, Carmen, Mauricio, escuchamos su conversación. Ok. Hello, I'm Carmen Hernández. I'm a new secretary. What about you? Mauricio, tiene el micrófono cerrado. Hi, Carmen. Nice to meet you. Hi, Mauricio Guerra, Greetings Assistant. Nice to meet you too. Nice to meet you. And he's Carlos Lopez, and he's a mechanic. Nice to meet you too. Okay, so you are from the quality department? We are in not that the department. We are from the Department Transport. Transportation, Mauricio. Transportation. Uh-huh. Okay, thanks for the information. And las preguntas son, are Mauricio and Carlos from the same department? Okay. Are Mauricio and Carlos from the same department? ¿Son ellos del mismo departamento? Yes, they are. Oh, no, they are not. No, they are not. No, they. Oh, al revés, al revés. No, they are. No, yes, they. Yes, they are. Yes, they are. Sí, son del mismo departamento, the transportation. And the next is Carmen a new secretary? Yes, she is. Yes. Oh, no, she is. She is. Yes, perfect. Yes, she is. Thank you, Carmen y Mauricio. Good conversation. Muy buenas preguntas también. Y por último vamos a escuchar a la sala 4. Acá tenemos a Alma Martínez y Oswaldo Sargento. Todos los que no son Alma y Oswaldo, por favor, presten atención para que puedan contestar sus preguntas al final. Almita, Oswaldo, tú. Hi, Oswaldo. How are you? Fine, Alma. Alma, what is your workplace? My place is City Hall of Candelaria La Frontera. I am a secretary. Ah, it's a good job if you stay in this moment. Alma, yes, it is. I work in a school. I am a teacher. Oh, congratulations. Alma, do you know to Mario Martinez? Yes, I know him. Do you know what is the workplace of mine? No, he's a lawyer and he work at other place. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too, Osvaldo. Okay, la pregunta. Osvaldo en Alma. Colleges? Colleagues. Colleagues? Yes, they are or no they are. Colegas. Uh-huh. No. Osvaldo and Alma, colleagues? Yes. No, yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Next one? Mario and Osvaldo, friends? Yes. Yes, they are, or no, they are. No, they are.
Are Mario and Osvaldo friends? Friends. No idea. Yes, they are, porque dijo que yes, sí lo conocía, right? Mm-hmm. Yes, I know yeah. him. All right, very good. Thank you. Mario, tres, huh? Tres. Mm. Okay, la Mario, última. Mario partner with Alma? Is Mario partner with Alma? Is Mario partner with Alma? Mm-hmm. Ajá, Salas. Ok, si nadie le contesta, a mí me da la impresión, dos cosas pueden pasar. O no entendieron, o no les pusieron atención. O ambas. Pero, o ambas, no van a combinar. Ok. Ah, repitamos la pregunta una vez más. Mario partner with Alma. Is Mario partner with Alma? Yes. Is Alma? Yes. 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 Yeah, you got it correct. Perfect. Very good. Thank you. Felicitarlos porque es su primera actividad 100% solo y no solo hicieron la conversación, hicieron también las preguntas. Así que está muy bien. Quiero pensar que no estaban contestando rápido por pena participar, pero poco a poco. La idea es que se vayan exponiendo y que se vayan saliendo de la zona de confort, ¿ok? Hablar otro idioma, si vamos a estar con pena, it's not going to happen. Tenemos que quitarnos eso. La pena no existe aquí, right? Poco a poco. Okay, so very good with that activity, everyone. All right, so now, nadie me acordó. Así que vamos a pasar asistencia tarde. Pero estamos a tiempo, así que está bien. Cuando escuches su nombre, por favor, solo asegúrese de decir present o here. ¿Quién me movió mi lista? Acá. Alma Janet Martín. Presente. Thank you. Army es Whitney Díaz. Carlos Eduardo García. César Heriberto Roca. Present. Thank you. César Omar Serna. Cruz del Carmen Hernández. Here. Thank you. Doris Cecilia Lima. Present. Thank you. Eric Rogelio Guzmán. Present. Thank you. José Mauricio Martínez. Present. Thank you. José Jonathan Roca. I am here. Thank you. Luis Enrique Esparate. Present. Thank you. Melissa Lizeth Álvarez. Thank you. Oswaldo Ernesto Salguero. Here. Thank you. Hulda Lizeth Boyat. William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña. Present. Thank you. Y Zulma Noemí Linares. Okay, so that's attendance. And now we're going to go to the presentation. Voy a compartir la pantalla now. Me dejan ver, me dejan saber si ya ven la presentación, por favor. Yes, yes. Okay, thank you. So yesterday we were talking about affirmative sentences with verb to be and negative sentences with verb to be. So tonight we're checking questions. There are two types of questions in English. You will find yes or no questions and you will find information questions. Ayer veíamos la estructura de oraciones afirmativas en el, con el verbo to be y la estructura de oraciones negativas con el verbo to be. A continuación, vamos a ver la estructura para preguntas con el verbo to be, ¿ok? En inglés existen dos tipos de preguntas, dos categorías. Preguntas cerradas, que son las preguntas de sí o no, las conocemos como yes, no questions. Se les llama cerradas porque literal solo puedo contestar o yes o no, según la estructura, ¿ok? No es que solo la palabra yes y la palabra no. Hay una estructura a seguir.
pero solo me da esta opción, ¿ok? Mañana vamos a seguir viendo las de información, pero ahorita nos quedamos con las de yes or no, que son las que por lo general se nos mezclan. Ojo, no estamos hablando de verbos de acción todavía. ¿Se fijan? Estamos solo con el verbo to be específicamente. Una vez que lo manejemos al 100, nos movemos a verbo de acción. Mismo tiempo, ¿ok? So, mi estructura. Les decía ayer, lo más importante para ustedes a la hora de hablar es que sigan un orden. Ese orden es la estructura. ¿Cómo lo tengo que hacer? Right? Para generar una pregunta de sí o no, a yes or no question, vamos a iniciarla con el verbo to be. No es como las oraciones, ¿verdad? Que las iniciamos con el sujeto. Estas, las preguntas, en este caso, yes or no question, las inicio con el verbo to be. Puede ser am, puede ser is, o puede ser are, dependiendo de qué. Del sujeto con el que yo voy a preguntar. ¿Ok? Siempre el sujeto dicta cuál voy a usar, pero va a ir al principio el verbo. ¿Ok? Y todo lo demás es complemento. ¿Ok? Ahora bien, son preguntas cerradas, que solo puede ser sí o no, pero ese sí y ese no tienen una estructura también. Por ejemplo, vamos con la primera. Esta regla es importante. Si yo estoy preguntándome a mí mismo, a mí misma, voy a preguntar, ¿am I? ¿Soy yo o estoy yo? Por ejemplo, ¿am I hungry? Yes, I am. ¿Estoy hambrienta? Sí, lo estoy. ¿Am I hungry? Ojo, no dije I am hungry. De nada sirve que yo ocupe el signo de interrogación al final si estoy hablando en afirmativo. Si yo digo I am hungry, no estoy preguntando. ¿Ok? Solo suena pregunta, pero no estoy preguntando. Tiene que ir el verbo primero cuando es pregunta. ¿Am I? ¿Am I hungry? Yes, ¿cómo está dormido? ¿Está? Marcada. Entonces tenemos. Para la primera persona, yo, es am I. Am I? ¿Ok? Segunda persona y plural va a ser are you. Plural ustedes. ¿Ok? Are you. Are you. No you are. Esa es oración. Para preguntas, are you. ¿Ok? Vamos a hacerlo con el mismo contexto. Estar hambriento. ¿Ok? Am I hungry? Yes, I am. Are you hungry? ¿Les estoy preguntando a ustedes? Ustedes, yes, we are. No, we are not. Dependiendo, ¿verdad? Is he, tercera persona, siempre inicia con el is. ¿Okay? No pierde su verbo, siempre va de acuerdo al tercera persona, lo que cambia es la posición. ¿Okay? En vez de decir he is, para preguntar va a decir is he. En vez de decir she is, para preguntar digo is she. Y lo mismo para is it. ¿Okay? Y los plurales, como siempre llevan el are we, are you, are they your friend? Are you okay? Are we in class? Okay. Is it a dog? Is she your mother? Right? Cuando estoy preguntando, lo voy a iniciar siempre con el verbo to be según el sujeto. Ahora, yo no puedo contestar en esta vida solo yes. Y nada más de estructura. Eso no existe. Eso no es una respuesta. No. Eso no es una respuesta. Right? I need to follow a structure. ¿Cuál sería mi estructura? Ya sea la misma de una oración afirmativa o la de una oración negativa. Que ya la tienen, la vimos ayer. ¿Okay? Entonces, ¿are you happy? Yes, I am. O no, I am not. ¿Ok? Cualquiera de las dos que ustedes escojan. Lo que no se vale, lo que no se puede hacer, es decir, ¿are you happy? Yes. Ajá, y el resto, yes, I am. O yes, I am happy. Are you angry? ¿Estás enojado? No. No se puede, right? No estoy hablando correctamente. No, I am not. O no, I am not angry, right? Estructuras completas, ¿ok? So, de ahí que son las mismas que ustedes ya conocen en afirmativo o en negativo. Lo único que van a hacer es agregarle el yes o el no, right? Esto que ven en pantalla son las versiones cortas. Por ejemplo, si yo les digo, are you happy? Yes, I am. La versión larga es ocupar el happy. Yes, I am happy. Are you in your house? No, I am not. Versión corta. Versión larga, no, I am not in my house. ¿Okay? Solo para frasear el complemento. Eso lo hace la versión larga, la versión completa. ¿Okay?
¿Preguntas hasta acá? Questions on this point? Ya les dije, si nadie me pregunta, yo asumo que todos estamos on point. Entonces seguimos. Ok. Ahora lo podemos ir ya viendo en el orden que lo hemos visto desde ayer. Ayer veíamos affirmative, que es statement, negative. Ahora vemos yes or no question y la respuesta corta para cada uno. Ok. So we have 2, 4, 6, 8. So we're gonna need 8 volunteers. Ocupamos 8 voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer la affirmative, la negative, the question, and the 2 answers. Okay? Y las 2 respuestas. Esto es para que se vayan familiarizando. Lo primero es verlo, entenderlo, captarlo. La parte de memorizarse la estructura la van a hacer con la práctica, ¿ok? Pero luego lo escuchamos ya puesto, las estructuras cada una en conversación, para familiarizarnos. Y luego lo vamos generando nosotros, ¿ok? Así que ocupo 8 voluntarios. Levanten la mano para írselos asignando, la 1, la 2, la 3 y así, ¿ok? Alma, nos ayuda con la primera, por favor. Recuerden no leer desde afirmativo hasta las últimas respuestas. Oswaldo, okay, nos ayuda con la número 2, por favor, que sería you. Eric Guzmán nos ayuda con la 3, por favor. Josué nos ayuda con la número 4, que sería she. Veamos. Zulma nos ayuda con la 5, it. Ok. Luego. Hola. Quedan 3. Luis Escarate nos ayuda con la 6, que sería we. Okay. Sí, we. Nos ayuda con esa. Y luego con la 7. Veamos si tenemos más volunteers. Carmen nos ayuda con la 7. You, plural. Y Ceci, si nos ayuda con la última. They are. Ok. Ok. Iniciamos. Ok. Admite. I am a doctor. I am not a doctor. Am I a doctor? Mm-hmm. Yes, you are. No, you aren't. All right. No, you are not. Okay, las dos estaban bien. Okay. Mm-hmm. Number 2. You are correct. You are not correct. Are you correct? Yes, I am. No, I am not. Okay, number 3. He is from England. He is not from England. Is he from England? Yes, he is. No, he is not. Perfect, thank you. Number 4. He is Russian. He is not Russian. B, suena como E, BC. BC. Sí. Is a cat. Mm-hmm. It is not a cat. It is a cat. Yes, it is. No, it is not. Very good. Thank you. Number 6. We are ready. We are not ready. We are ready. Yes. No. Ojo. Repitamos esto. Are we ready? Mm-hmm. Yes, we are. No, we're not. Perfect. Thank you. Number 7. You are angry. You are not angry. Are you angry? Yes, we are. No, we are not. Okay, this one is hungry. Como J, hungry. Thank you. La última. They are the same. They are not the same. Are they the same? Yes, they are. No, they are not. Perfect. Thank you. Ojo. Estas son oraciones. I am not. She is, she's not, we are not. La pregunta siempre va a iniciar con el verbo to be.
Am I, are you, is she, are we, are they? Si yo digo, por ejemplo, I am a doctor, aunque suena pregunta, o noten cómo la dije, I am a doctor, no estoy preguntando. Estoy haciendo una oración afirmativa con sonido de pregunta, ¿ok? Y aunque suene a pregunta, la persona que me está escuchando, con quien yo esté hablando, no me va a contestar o va a identificar fácil que no me aprendí esta estructura en básico, ¿ok? Así que, ojo, cuando estoy preguntando, el verbo to be va primero, ¿ok? No importa que haga el sonido de pregunta, si estoy afirmando o negando, no es pregunta. Tiene que ir el verbo to be al principio para que sea la estructura correcta, ¿all right? So, we have some examples in here. Tenemos 3, 6, 9. Ocupamos 3 voluntarios. Cada uno va a leer 3 de los ejemplos que están acá. Ya estos son ejemplos en oraciones diferentes. ¿Okay? No es la estructura, son los ejemplos. Ok, we need 3 volunteers. Cada uno va a leer 3. Ocupamos 3 voluntarios. Veamos. Me, teacher. Ok, Eric, ¿nos ayuda con los primeros 3? Alma, con los 3 de en medio, por favor. Que sería 4, 5 y 6. Y okay. ¿Quién nos ayuda con 7, 8 y 9? Los últimos 3. We need one more person. Yo. Ok, please. Ceci nos ayuda. Va, iniciemos, Eric. Ok. Am I hungry again? Is Carla hungry at her friend? Is Raúl at the university? Thank you. Next. Are we ready for the exam? Are your friends funny? Mm-hmm. I am a sick. No, repitámoslo. Are we ready for the exam? Uh-huh. Are your friends funny? Yes. Am I sick? Perfect, ahora sí. ¿Y la última? La última, me había equivocado. Is he your cousin? Is he in the hospital? Are they happy with the job? All right, very good, thank you. Okay, y acá son escenarios o unas muestras pequeñitas de cómo pueden utilizar las yes or no questions. Okay, for example, is Carla angry at her friend? Está enojada con su amiga, Carla. Yes, she's angry with her friend because her friend is bad. Or no, she's not, right? Cualquiera, versión corta o versión larga, ustedes escogen, pero siguiendo la estructura, right? Por ejemplo, si yo digo, is Carla angry at her friend? No. That's not an answer, right? We want complete structure. No, she's not. O, repito todo, no, she's not angry at her friend, right? Ahí depende si estoy, pues, si le puse full atención a la pregunta, la puedo repetir completa, right? Si no, la versión corta de la respuesta está bien, okay? Lo que no se puede es solo decir sí o no. Eso no existe y mi interlocutor va a identificar que no puedo, que no me puedo a la estructura, right? So, ojo con esa parte. And now, what you're going to do is that you're going to write 2 yes or no questions using the verb to be structure. Van a escribir individual, van a escribir 2 preguntas de sí o no, y le van a cambiar el sujeto, ¿ok? Van a hacer una en primera persona, you, porque se la van a hacer entre ustedes, ¿ok? Por ejemplo, Eric le va a hacer sus 2 preguntas, Alma, Cecilia, y así van a ir, ¿ok? Y ustedes le van a ir contestando con las estructuras que ya vimos. Así que les voy a dar 3 minutos, 4 minutos. A las 25 podemos empezar con esta actividad. Escriban 2 preguntas de sí o no para sus compañeros, ¿okay? Que se las van a hacer entre ustedes. 2 preguntas cada uno. No van a escribir la respuesta, solo escriban 2 preguntas que le van a hacer a sus compañeros de sí o no con el verbo to be, no verbos de acción, por favor. Tienen 4 minutos.
Ok. Vamos levantando la mano los que ya tenemos las dos preguntas hechas para que vayamos iniciando. Para que yo pueda ir viendo quiénes vamos a ir haciendo las preguntas. Los que ya las completaron sus dos preguntas, vayan levantando la mano. Let's see, we have. Ok. Alma, usted le va a hacer sus dos preguntas a Luis Escarate. Luis, usted le va a contestar primero a Alma y luego le va a hacer sus preguntas a otro compañero. ¿Ok? Yes. Ok, vamos. Alma, please. Alma tiene el micrófono cerrado. Okay. I am a lawyer. Al revés. Ah, perdón, perdón. Am I a lawyer? Is Osvaldo sick? Okay. Vamos con la primera. Alma le no. está preguntando por ella misma. No. No, not. You are not. Question. Respuestas completas, Luis. No, you are not. O no, you aren't. ¿Repitamos? Cerró el micrófono, Luis. You're not. Okay, no, you're not. En la primera. ¿Y la segunda, Alma? Is Osvaldo sick? Is Osvaldo sick? Sick, sick, yes, he is, or no, he is not. Enfermo. No. Ajá. Todo. No, he is not. No, he is not. Not. Correct. Good. Nice. Thank you, Alma, for the question. Cuando cerremos la ronda, usted le va a tocar contestar, ¿ok? Ok. Luis, usted le va a hacer sus dos preguntas a Eric. Eric, are you ready? I'm ready. Perfect. Vamos, Luis, la primera. Okay. Am I hungry again? Am I hungry again? Tengo hambre de nuevo. Me está preguntando por él mismo. Well, ¿qué te you? Angry, no, no de comida, sino de enojado. Angry. Angry. Entonces, angry. Uh-huh. Angry. Yes. Eric? Yes, he is. Yes, you are. Porque le estoy preguntando por mí. Estoy yo enojada. Sí, okay. Estás. Yes, you are. Yes, you are. Okay. Number two. Am I in the class? Vaya, pero cambiemos el sujeto, Luis, porque ya le preguntó con am I. Esa fue la primera. Póngale, por ejemplo, is she? Or are we in the class? Is she in the class? Yes, she is. Yeah, very good. Thank you for the questions, Liz. Eric, usted le va a hacer sus preguntas a Carmen. Carmen, are you ready? Yes. Perfect. Eric, go ahead. Yeah. Is Ceci a phony? Is Ceci funny? Divertida. No escuché bien la pregunta. Tuve una interferencia, creo. Oh. Eric, repitámoslo, por favor. Is Ceci a phony? Yes, she is. Is Checho angry? Yes, I am. Carmen? Yes. Perfect. Very good, Eric. Thank you. Good question. Carmen, ahora usted le va a hacer sus preguntas a Mauricio. Mauricio, are you ready? Yes. Perfect. Carmen, la primera. Okay. Are you happy in your job?
Are you happy in your job, Mauricio? Yes. ¿Estás feliz en tu trabajo? Sin presiones. Yes, ¿qué, Mauricio? Yes, I am. Yes, I am. Correct. Acuérdense, solo decir yes o solo decir no, no es la respuesta. Tienes que ir toda la estructura. Yes, I am. No, I am not. Yes. Okay. Very good. Carmen, second question. Is Carlos your brother? Is Carlos your brother, Mauricio? No. No, I am. No, he is not. Repeat. No, he is not. Perfect. No, he is not. Very good. Thank you. Thank you, Carmen, for the question. Mauricio, usted le va a hacer su pregunta a continuación a Jonathan. Jonathan, you ready? I am ready. Okay. Is Jonathan police? No. Is Jonathan he's not. Police? No, he's not. All right. Is Jonathan a doctor? Yes, I am a doctor. Very good. Thank you, Mauricio, for the questions. Jonathan, usted le va a hacer... Dígame. Ah, okay. Jonathan, usted le va a hacer sus preguntas a Oswaldo. Oswaldo, you ready? Yes. Yes, ready. Okay. Are you angry? Yes, I am. I am hungry. Hungry. Hungry o angry. Ya vamos a hablar de ese tema, ya lo voy a explicar. Hungry. Hungry. Hambriento, ¿verdad, John? Is Cecilia in the English class? Yes, she is in the English class. Correct. Very good. Thank you, Jonathan, for the questions. Oswaldo, usted le va a hacer sus preguntas a Zulma. Zulma, you ready? I already. Okay. Zulma, are you busy? Yes, I am. Hey. Is your son a student? Su hijo es estudiante. Is your son a student? Tercera yes, persona. Yay, Zulma, muy bien. Thank you, Waldo, for the question. Zulma, usted le va a hacer su pregunta a William. No sé si está listo con la, con su pregunta y respuestas. No, no me parece que William tiene micrófono, solo me parece que está conectado. Pero no sé si me escuchan bien. Acaba de estar conectado, creo que sí. Ajá. Pero no me, solo me aparece con cámara, pero no le aparece el micrófono a la par, así que no. Uy, se desconectó. Olvidemos. Se fue. Zulma, entonces usted cerra, con usted cerramos la ronda. Usted le va a hacer sus preguntas a Alma. Alma, hoy le toca contestar. Contestar. Ok. Alma, ¿are they happy with the home? Yes, they are. Okay. Am I at the university? No, you aren't. Woo, very good, everyone. Thank you, Alma. Zulma, very good job. Okay. Okay. So now we're going to go back to the breakout rooms. Vamos a regresar a las salas. Y esta vez vamos a generar una conversación. Si se fijaron, la primera conversación que ustedes crearon esta noche era con, solamente con affirmative, negative. Verbo to be, afirmativo, negativo, presentando a otra persona, ¿verdad? Yo soy tal persona, él es tal persona, y este departamento. No, no soy. Está William ya. Right? Ya regresó. Ok, entonces les mencionaba.
en la primera conversación que hicieron esta noche, ustedes hablaban solo afirmativo o negativo con el verbo to be. El requisito en la conversación que van a crear ahorita es que incorporen preguntas de sí o no, justo la estructura que acabamos de ver, la incorporen en conversación, ¿ok? Y con lo mismo van a incorporar la respuesta, ¿verdad? Ya sea versión larga o versión corta. No quiero escuchar ninguna conversación donde le pregunte, ¿Are you in your house? Yes. Estas conversaciones tienen que unir con las estructuras, ¿ok? Yes, I am in my house. O no, I am in the office, in reality, right? Asegúrense de seguir las estructuras, ¿ok? El único requisito es que agreguen preguntas de sí o no y respuestas afirmativas y negativas en la conversación. No necesariamente tienen que ser del trabajo, pueden ser de cualquier tema, ¿ok? Cualquier escenario. El requisito es que incorporen ahora afirmativo verbo to be, negativo verbo to be y preguntas de sí o no y sus respuestas, ¿ok? Van a tener 15 minutos para esto. Las salas están abiertas a partir de este momento, ¿ok? Pueden ingresar. Vamos ingresando a las salas. Tienen que aceptar ahí en la ventanita.
Okay, we're all back to the session. Estamos todos de regreso. Veamos. Okay, let's listen to the conversation from room one. Vamos a escuchar la conversación de la sala uno. Recuérdense que el requisito era las estructuras de preguntas, yes or no questions, and the answers, right? Vamos a escuchar a Luis, Mauricio y Oswaldo. Adelante. Okay. ¿Cómo se dice? Mr. Escalante, are you play basketball? Yes, I am play basketball. Mr. Mauricio, do you have, Mr. Mauricio, are you a sportman? Mauricio, el micrófono. Yes, I am. Okay, it's my two questions. Okay, esta era la conversación. Sí. Okay. Esa. Ojo, solo les quiero recordar la primera pregunta, me la mezclaron con un verbo de acción. Por ejemplo, are you play? Y les decía ayer que el verbo to be no se mezcla con verbos de acción en presente, ¿verdad? Pero le puede decir, por ejemplo, are you a basketball player? ¿Eres tú un jugador de básquet? Right? Are you a basketball player? Yes, I am a basketball player. No, I am not. ¿Verdad? Solo con verbo no. Con verbo de acción. ¿Ok? De ahí, todo bien. Vamos con la siguiente. ¿Quién iba después? Es Mauricio Sportman. ¿Es Mauricio Sportman? Okay. Pregunta, ¿it is a book de Mauricio? It is my book. It is a book de Mauricio. It is Mauricio's book. Is it? Tiene que ser is it. Empezamos con el verbo to be. Is it? Is it? Repitámoslo. Is it? Is it? No, perdón, Luis. Luis, repitamos. Is it Mauricio's book? It is a book de Mauricio. Vaya, está preguntando si es el libro de Mauricio. ¿Es este libro de Mauricio? Vaya. Entonces, pero está preguntando o está afirmándole. No, estoy preguntando. Entonces, ¿con qué empieza la pregunta? Is it a book? No puede ser it is, tiene que ser al revés. Is it? Is. Ajá. Is it Mauricio book? Is. Ajá. Mauricio book. Ajá. Ahora sí, Mauricio, la respuesta. Yes. Is it my book? Perfect. Very good. ¿Alguien más tiene preguntas en esta sala? Is Luis Escarate president? Is Luis Escarate president? I am not president. No, I am not president, okay? Uh-huh. Con el no, I am not president. ¿La segunda, Mauricio? ¿O solo esa era? Solo esas. All right, no problem. Oswaldo sick. Is Oswaldo sick? No, I am not sick. Okay, very good. Ojo, cuando ustedes le preguntan a la otra persona directa, le preguntan en segunda persona. Ahorita ustedes están preguntando en tercera persona. Por ejemplo, decían, ¿Is Oswaldo sick? ¿Está Oswaldo enfermo? Y él mismo contestaba, no, I am not sick, right? Pero si le estuvieran preguntando a él directamente, no le van a preguntar, is he? Le van a preguntar, are you? Oswaldo, are you sick? En segunda persona, ¿no? Y él ahí sí contesta en primera, yes, I am, o no, I am not, right?
Very good. Rule number one, sala número uno. Muy buen trabajo. Vamos a escuchar a continuación a la sala dos, la conversación que prepararon Alma, Cecilia y Eric. Los escuchamos. Good morning, I am Eric. Hi, Eric. Nice to meet you. Are you a doctor? No, I'm not. I am a nurse. Is Ceci a doctor? Yes, I am a doctor. Is Alma sick? No, I'm not. I'm fine, very fine. All right. All right, very good. Me encantó que todos se involucraron y todos lo ligaron. Mm-hmm. Está muy buen trabajo, right? Corto, pero conciso, directo a lo que íbamos. So, very good job, sala 2, muy buen trabajo. Vamos a escuchar entonces a la sala 3. Tenemos a Josué Jonathan y a Zulma Evangelista. Go ahead, please. Adelante. Hello, Zulma. Are you sleeping? Hello, Jonathan. Yes, I am sleeping. Are you in your house? Yes, I am in my house. Are you hungry? No, I am not hungry. Are you shopping shops? No, I am not. I am shopping at church. Are you tired? No, I am not. Finish. Very good. Bien fluida esa conversación. Me encantó. Muy buen trabajo. It was very fluent. Yes or no questions. Y las estructuras estuvieron bien, como las hemos mostrado. Así que muy buen trabajo a todos los que participaron hasta ahorita. Por cuestiones de tiempo, nos quedamos debiendo a la sala 4. Vamos a seguir mañana, así que no se preocupen. Hay bastante para practicar. Les voy a pasar lista por última vez esta noche. Por favor, estén listos si escuchan su nombre, presente o present, o here, ¿ok? Alma Janet Martínez. Presente. Thank you. Presente. Army Sweeney Díaz. Carlos Eduardo García. Thank you. César Heriberto Roca. Present. Thank you. César Omar Serna. Cruz del Carmen Hernández. Doris. Here. Oh, thank you. Thank you. Doris Cecilia Limo. Present. Thank you. Eric Rogelio Guzmán. Thank you. Thank you. José Mauricio Martínez. Present. Thank you. Josué Jonathan Roca. Present. Thank you. Luis Enrique Esparate. Present. Thank you. Melissa Lizeth Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Thank you. Hulda Lizeth Boyat. William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña. Present. Thank you. Zulma Noemí Linares. Okay, that's gonna be it for tonight. Alma, si se puede quedar un par de minutos, solo es para asesoría, okay? Les mencionaba ayer que cada día le va tocando a cada uno de ustedes quedarse unos minutos por si tienen alguna pregunta o quieren repasar algún tema, etc. Okay? Hoy le tocaría a todos los demás. Pasen feliz noche, espero que tengan un buen día mañana y los veo mañana en la noche. Have a good night. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye. Have a good night. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Have a good night. No me puedo salir. Ah, no. Ok. ¿Qué tal, Almita? ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Un gusto saludar. Gracias, igual que ayer tuve problemas porque dejé la laptop en la oficina y con el teléfono se me hizo bien difícil y cuando me pude meter, me metí en el link que no era. Yo creo que algo así le ha pasado al compañero William ahorita. Lo vi que se conectó un par de veces. Sí, es pero cierto. Pero no tenía audio, entonces no sé cómo habrá hecho, cómo estaría, pero esperemos que ya mañana ya se pueda.
Sí. Le comentaba, Alma, esos 10 minutos son para que el alumno, por lo general, si nos dice, mira, este tema no lo entendí, o quiero repasarlo, o para hacer algún comentario realmente. Uh-huh. Usted me dice. No, pues a mí me pareció, bueno, recordar bachillerato. Ya hace algunos días, pero sí, el verbo to be, sí, el verbo to be es bien importante. Y realmente es de los más fáciles porque ya después con la conjugación y todo eso ya sí, es más difícil. Sí, pero no, no, no. Uh-huh. Ahorita no, me siento que estoy bien. Perfecto, está muy bien. Ok, entonces ya se puede desconectar el Meet entonces. Igual, vale. Cualquier cosa, estoy a la orden. Me puede escribir por WhatsApp. Si necesita asesoría o ayuda o apoyo, usted me dice, ¿ok? Vaya, muchas gracias, bueno, le agradezco. Descanse, Feliz feliz noche, noche. Igual, adiós. Bye.